La vida de ese sector tradicional de Cuenca ha sido marcada por las talentosas manos de artesanos capaces de fundir el hierro y crear hermosas piezas que bien podemos llamar arte. Esta es una pasión que uno lleva, creo que ya por generaciones. Es una pasión que a mí me ha gustado y es gratificante. Y me gusta el trabajo que hago y por eso usted puede ver todas las piezas que son de primera calidad. Al caminar por ese tradicional barrio será común observar cruces, veletas, rejas, faroles y decoración forjada artesanalmente. Lo que son acabados rústicos de las quintas, como ser decoraciones para los jardines, piezas recicladas, bicicletas en hierro forjado. Esa tradición se ha mantenido en esa calle por siglos. Propios y extraños aprecian lo valioso del trabajo hecho a mano y en su mayoría llevan consigo cruces religiosas, jaladeras de puertas, candeleros y adornos para la pared. Un farolito, una casa de campo. Las jaladeras lo ven una casita de campo, tipo antiguo. O sea, ya no a ladrillo, sino de adobe. Es con esas jaladeritas decoraditas, quedan bien bonito. Las piezas en la mayoría de locales son exhibidas junto a bicicletas recicladas, que ellos convierten en adornos para recibir a sus visitas. Yo me vendo aquí en la misma casa, aquí tengo el tallercito pequeño, entonces yo atiendo aquí mismo, creo que a los que vengan a comprarme. Desde Cuenca, Paola Castillo, Gama Noticias.